GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. Este es el programa 103 de GPS Audiovisual Radio, el último programa de este 2021, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Y vamos ya a nuestros invitados de hoy. Yo Traidor es un thriller político dirigido por Rodrigo Fernández Engler y protagonizado por Mariano Martínez, junto a un gran elenco que incluye a Jorge Marrale, Osvaldo Santoro, Arturo Puig, Mercedes Lambre, Sergio Surraco y Francisco Cataldi. Es el primer gran estreno de 2022 y está previsto para el 6 de enero. Estamos con su director, Rodrigo Fernández Engler. Gracias por acompañarnos en nuestro último programa del año, Rodrigo. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Antes que nada, gracias, Julia, por la invitación. La verdad que es un gusto poder hablar con vos y quizás de manera especial por ser el último programa del año, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar entonces. ¿Podemos decir que al fin se podrá exhibir en público Yo Traidor, salteando la posibilidad de estrenar en plataformas? Podemos decirlo con gran alegría. Las películas se hacen para estrenarse en cine, por lo menos esa es mi percepción de lo que es el cine. Más teniendo en cuenta que Yo Traidor se filmó antes de la pandemia, entre agosto y octubre del 19, de manera tal que nunca fue concebida como una película para plataforma, sino que fue concebida como una película para el cine, para los espectadores, para el público, ¿no? Por eso también la elección del elenco, la historia, la factura técnica, es una película para salas de cine, así que bueno, si bien nos sentimos un poquito frustrados en un comienzo por la imposibilidad de estrenarla en sala de cine, bueno, estamos muy contentos de que este próximo 6 de enero la película se va a estrenar en cine. Finalmente llegue al público para el que fue pensada, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Hace cuánto que está terminada la película de Yo Traidor? ¿Lista ya para el estreno, en definitiva? Nosotros la terminamos en hace un año, no sé, sí, más o menos un año que está terminada y bueno, la guardamos, podíamos guardarla, ¿no? Porque por ahí a veces no se puede guardarla y hay que estrenarla como de lugar. Nosotros, gracias a Dios, pudimos guardarla y esperar el cine, la sala de cine, así que pero hace más o menos un año que está terminada. O sea que en la pandemia más dura, ustedes tenían ya la película lista para salir a los cines y bueno, pasó todo este tiempo y ahora la conoceremos el 6 de enero entonces. Ahora, ¿cuál fue el origen del proyecto, Rodrigo? ¿Qué parte de Yo Traidor está relacionada con la parábola bíblica del hijo que se va y reaparece después de un tiempo? Bueno, yo creo que esta es la película más personal de las tres que me tocó dirigir. Es la más personal. Esta película surge desde el dolor, desde la pérdida de mi papá. Mi papá se fue siendo muy joven, con 66 años. Y surge desde mi papá y termina con mis hijos. ¿Por qué digo esto? Porque yo escribí el guión, la primera versión la escribí yo solo, después subí Mario Pedernera, con quien coescribimos la versión que finalmente se filmó, pero la primera versión la escribí yo solo en el año 2008, hace bastante tiempo atrás, desde el dolor, yo había perdido a mi papá en el 2007, y el guión estuvo guardado durante muchos años en un cajón, hicimos otras películas, hasta que finalmente
vio la luz entre agosto y octubre del 19, cuando yo fui papá. Tengo dos varones, y creo que una cosa llamó a la otra, ¿no? Se abrió un círculo con la pérdida de mi papá y se cerró con el nacimiento de mis hijos. Sentía la necesidad de contar esta historia. Así que, y después sí, está basada libremente la parábola del hijo pródigo. No es una película religiosa, no es lo que nosotros buscamos, pero está inspirada en esa historia de este padre que tiene dos hijos, y habla del hombre como ser creacional, no tanto como género, sino como ser creacional, porque puede ser una mujer también, que es pródigo, que se va por un tiempo, que se equivoca, que le va mal, y que finalmente vuelve. Es una historia de redención, de segundas oportunidades, y aparte es una historia universal, conocida por muchísima gente que... Uh-huh. Trasciende las religiones y las culturas, ¿no? Por eso me parece que es una historia tan vigente. Y el reencuentro, ¿no? La posibilidad de reencontrarse con un padre o con un hermano en este caso, pero también consigo mismo, que esto es lo que le ocurre al personaje de Mariano Martínez, ¿no? En ese periplo que inicia buscando un destino y después trazándose otro, ¿no? No vamos a spoilear, lo que ocurre, pero... Pero la premisa es esa, es un reencuentro, es un viaje en el más amplio sentido de la palabra, es un viaje geográfico, porque el tipo se va a una tierra lejana, y es un viaje espiritual también, consigo mismo, con su padre, con su hermano, con su madre también, desde otro lugar. Entonces, sí, es una historia de reconciliación y de segundas oportunidades. Nosotros en el póster pusimos, esta es la historia de todos nosotros, y yo creo que realmente es así, más allá de que probablemente muchos de nosotros no caigamos de la forma en que cae Máximo, pero creo que en algún punto todos, en algún momento de la vida, fuimos, somos o vamos a ser pródigos, nos vamos a alejar por un momento de nuestros afectos, del propósito que tenemos, para después reencauzarnos. Ahora, ¿y vos cómo definís Yo Traidor? ¿Con qué se va a encontrar el público cuando vaya a ver la película? El público se va a encontrar con... o por lo menos lo que yo quisiera, ¿no? Digo, lo que yo quisiera es que el público se encuentre con un drama que tiene visos también de thriller, algo de política también, y yo creo que se va a encontrar con una historia entretenida, que tiene ritmo, que mantiene al espectador en vilo, por lo menos en algunas proyecciones que hemos hecho de manera privada para la prensa, para los actores y para algunos públicos en particular, tuvimos esa evolución. Entonces creo que es una historia para el gran público, para todo público, y el espectador me gustaría que se encuentre con una historia entretenida, con buenas actuaciones, pero por sobre todas las cosas, con un mensaje, que para mí es fundamental. Yo no concibo el cine de otra forma si no deja un mensaje que ayude a las personas, a todos nosotros, a recapacitar y en este caso en particular, en Yo Traidor, a reencauzarnos. Así que ese es el deseo que uno tiene como realizador, de que la gente perciba eso en la obra, ¿no? En este cuento, en esta parábola, si se quiere, ¿no? Que traza el personaje de Mariano Martínez. Ahora, ¿cómo llegaste a la decisión de que Mariano Martínez encarnara este rol protagónico, dramático, por otra parte, absolutamente distinto de lo que ha hecho hasta ahora, colocarlo en una cuerda diferente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, para ser totalmente honesto, fue improbable. O sea, para ser honesto, porque podría decir otra cosa, pero la realidad es que, y esto lo sabe Mariano, eso es lo lindo, que es un tema que lo conversamos. Todos sabemos cómo es nuestra profesión, el cine es una cosa muy complicada, y a veces uno piensa en un actor, en una actriz,
y después termina siendo otra persona. Y esto fue lo que pasó con el personaje de Máximo Ferradas. No iba a ser Mariano, en un principio iba a ser otro actor con el cual yo siempre quise trabajar, y habíamos estado hablando durante más de un año sobre este proyecto, y finalmente no pudimos coincidir por fechas. Y bueno, entonces a 3 o 4 meses de filmar la película nos faltaba nada más y nada menos que el protagonista. Entonces, por consejo de uno de los productores, de uno de los socios, me dice: che, ¿qué te parece Mariano Martínez? Entonces, bueno, lo evaluamos, lo contactamos, y Mariano le encantó el guión. Él leyó el guión en un vuelo, en un avión de Buenos Aires a Asunción del Paraguay, y cuando aterrizó en el aeropuerto me llamó diciéndome que había leído el guión y que le había gustado mucho. Y entonces él tuvo un compromiso desde el momento cero. Después entendí que tenía que ser él, ¿no? Siempre hay un dicho que dice: lo que ocurre conviene, una cosa así, algo parecido. Y bueno, y termina siendo así. Y Mariano está en un registro totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a verlo, muy bueno por cierto, pero bueno, en un registro distinto, y creo que eso es lo que hace atractiva a la película también. Así que realmente fue un placer haber trabajado con Mariano. La verdad que él está muy contento, todos estamos muy contentos con el resultado, pero para ser honestos no era él en primera instancia. Ajá. Terminó siendo el que tenía que ser, y es él. Ahora, bueno, él es el protagonista y está rodeado también de un elenco muy importante. ¿Estos otros personajes fueron surgiendo una vez que estaba tomada la decisión de que era Mariano Martínez el protagonista, o se fueron sumando, o al revés, digo, Mariano Martínez se incorporó a un proyecto donde ya estaba Marral en el personaje del padre, Surraco en el del hermano? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo un casting? No, en lo personal no hago casting, tengo una opinión muy formada sobre el tema de los castings, que a veces es una cosa de mucha suerte, ¿no? Podés tener un gran actor o actriz que tuvo un día malo, e hizo un casting malo, o por ahí un artista que justo esa escena le hizo muy bien y después a lo mejor no rinde mucho. Y aparte, con el nivel de artistas que tuvimos en la película, no es necesario hacer casting con este nivel de experiencia, de expertise y de trayectoria que tienen. Pero, contrariamente a lo que pasó con Mariano, ellos sí estaban como predestinados, elegidos. O sea, con Mario Pedernera, que fue el director de casting, hicimos un borrador donde soñábamos con Marrale, con Puig, con Mechi, con Santoro, con Sergio Surraco, y dijimos: bueno, alguno se va a caer, alguno no va a estar, con alguno no vamos a coincidir en fecha. Bueno, estuvieron todos, así que eso fue algo realmente muy bueno, y para un director poder trabajar con este Dream Team, por decirlo de alguna forma, es todo mucho más fácil y mucho más placentero, porque además son excelentes personas también, más allá de lo artístico. Entonces fue muy, muy fácil. Pero para responder tu pregunta, sí, ellos estaban considerados desde el primer momento, y bueno, y por suerte, transcurrido el tiempo, pudieron estar. Y quiero decir esto: a ninguno lo convencimos con la billetera o con la chequera, ¿eh? No fue el caso. Esto siempre lo aclaro, sino que les gustó el guión. Ajá. Estaban predestinados de alguna manera a hacer esos personajes que ustedes imaginaron. Bueno, evidentemente sí. los escribieron o los delinearon pensando en ellos, ¿no? De algún modo. Sí, fueron personas muy generosas. Tuvieron un compromiso muy lindo desde el momento cero, como dije antes, y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda, y creo que el resultado está en la mismísima película. Uh-huh. Ahora, bueno, Yo Traidor se filmó en dos países, en Argentina, Córdoba y la Patagonia, ¿no es cierto? Y en Estados Unidos.
¿Qué complejidades adicionales tuviste que afrontar? Bueno, ya dijiste que fue antes de la pandemia el rodaje, ¿no? Pero al estar en dos escenarios tan distintos, y con lo que eso implica para una producción también, ¿no? Sí, la verdad que había muchas cosas que podían salir mal, estaba todo preparado para que salga mal, había muchas cosas que podían errar, y bueno, gracias a Dios salió bien. El primer desafío era hacerle creer al espectador que habían escenas filmadas en Estados Unidos que en la historia eran Estados Unidos, pero que también habían escenas filmadas en Estados Unidos que tenían que pasar por Argentina. Entonces está ese doble juego que creo que funcionó. Y tenía que ser así por muchas razones. Financió parte de la película la Oral Roberts University de Tulsa, Oklahoma. El acuerdo que habíamos firmado implicaba filmar algunas escenas ahí en Oklahoma y darle participación a algunos alumnos de la carrera de cine. Entonces, de repente también tuvimos que trabajar con algunos estudiantes y era un desafío, ¿no? Pero todo salió bien, salió muy bien, pudimos hacer todo lo que estaba previsto y bueno, creo que quedó bien y que le dio a la película otro visto también, esto de hacerla más internacional, de haber viajado allá, de haber filmado allá. Creo que quedó bien. Fue una experiencia muy linda, fue un aprendizaje muy interesante. Ahora, estaba en la historia que ustedes concibieron, ¿estaba Estados Unidos como una posibilidad de entrada? ¿O esto apareció después cuando se fue armando la producción, digamos? No, apareció después. Apareció después y justamente hizo crecer a la película. Porque voy a poner un ejemplo. Hay una determinada parte en la película donde los protagonistas se juntan con un empresario norteamericano en Estados Unidos. Originalmente el guión decía otra cosa, decía que no hablaban con un norteamericano, sino que hablaban con un español, y lo hacían a través de una videollamada, no personalmente. Después, cuando apareció la universidad y había que adaptar algunas pequeñas cosas sin desnaturalizar el relato, se decidió filmar en Estados Unidos. Entonces la película creció, porque de una videollamada, que es una cosa muy fácil, muy económica de hacer, con un actor que tenía que hablar como español, finalmente fuimos y filmamos en Estados Unidos con un actor norteamericano. Entonces eso hizo crecer a la película, pero fue algo como improbable, no estaba planificado. Y el cine tiene mucho de esto, ¿no? Vos lo sabés, el cine de está lleno de este tipo, de azar y de cosas, que muchas veces son perjudiciales para la película, pero otras veces la hacen crecer. Bueno, justamente fuiste a un punto que muchas veces tocamos aquí en GPS Audiovisual, que es hasta qué punto las coproducciones naturalizan o desnaturalizan una historia, ¿no? Y en este caso, como vos decís, sí, no suena para nada forzado esta inclusión, este traslado allí a Dakota, a los Estados Unidos. Ahora, esta es tu película anterior, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. ¿Qué puntos de contacto hay entre estas dos obras tuyas? ¿Hay una forma de narrar propia que las emparenta? Mirá, quisiera agregar la primera película que hice, Cartas a Malvinas, hace como 15 años más o menos. ¿Pero por qué la agrego? Porque vos sabés que son todas iguales, las tres son iguales. O sea, a ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿En qué sentido? Claro. Bueno, en el relato, en el discurso, en el mensaje. O sea, Soldado Argentino está enmarcado en la Guerra de Malvinas, Yo Traidor no tiene nada que ver, o sea, en ese sentido no tiene nada que ver, pero en el relato, en el fondo que hay, es lo mismo. Es más, hasta llegué a replantearme en algún momento cambiar. Porque es más, una película que vamos a filmar en abril tiene un relato parecido a esta, o sea, siempre lo mismo. O sea, esto lo digo como una especie de autocrítica, o no sé si es autocrítica, pero es un punto
donde hay muchas cosas, por eso me parece muy interesante la pregunta, tienen muchas cosas en común, son viajes, son personas que se pierden, personas que vuelven, reencuentros, segundas oportunidades, hay como una cosa, debe ser, alguien me decía, che, vos hacés psicología con el cine, probá con un psicólogo que es más barato, y después me dijo, no, porque nos das trabajo, entonces bueno, viste, sería más barato ir a un psicólogo, pero es más caro el cine y es más lindo. Y le da claro, trabajo a la gente también. Claro, y aparte lo podemos disfrutar todos, Rodrigo. Sí, pero me parece muy interesante lo que decís. Sí, tienen cosas en común. Tienen ajá, cosas que son transversales a estas tres películas. Bueno, un poco apuntaba a eso entonces esta pregunta. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos, por este adelanto sobre Yo Traidor, que la recomendamos muy especialmente a partir de entonces del 6 de enero en los cines. Muchas gracias y feliz año. Un abrazo. Bueno, gracias Julia, Norberto también, a toda la gente de GPS Audiovisual, y bueno, espero que puedan acompañar la película a partir del 6 de enero y que tengan un feliz año nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Adelante, Johnny. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Quiero mi parte de la herencia. Soy un hombre de negocios. Y vos no sos simplemente un hombre de negocios. También me dedico a solucionar la vida a la gente. Me comprometo a trabajar con los tres muelles. Como lo hicimos siempre. ¿Por cuánto arreglaste con Taylor? No estoy de acuerdo con la corporación Yankee, la que usted representa. Hay una palabra más lacra. No te conviene. ¿Me estás siguiendo? Te cuido. Ay, no me sale, la tengo en la punta de la lengua. Ponelos en su lugar. Sos un traidor. Ocho cuentos sobre mi hipoacusia, documental escrito y dirigido por Charo Matto, se presenta en el FITBA hasta el próximo lunes a las 20, en forma gratuita y en la plataforma tv.festhome.com. Charo Matto, a los 23 años, quedó totalmente sorda. Poco después de realizarse un implante coclear, su madre fallece. Escuchar sus últimos audios le hizo tomar conciencia de todo lo que había perdido junto al sonido. Allí surgió entonces la pregunta que en algún punto este conmocionante documental nos plantea. ¿Cómo escucha quien no escucha? Estamos con ella. Hola, Charo. Un gusto enorme recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? Muy bien, ¿y vos? Con calor. Con mucho calor, exactamente. Un día tanto infernal, digamos. Pero bueno, ¿qué te propusiste contar con ocho cuentos sobre mi hipoacusia? Bueno, la propuesta surge a partir de que yo tengo una hipoacusia, fui diagnosticada muy pequeña con una hipoacusia progresiva, hasta que, como vos contaste, a los 23 quedé completamente sorda y a partir de ahí decidí ya adulta realizar un implante coclear y eso me cambió muchísimo mi forma de escuchar y de conectarme y de comunicarme con el mundo y a partir de ahí surgieron un montón de cambios míos en muchos niveles, personal, laboral, social y a partir de esto, bueno, empecé a escribir y dije, bueno, voy a contar una parte de todo este camino, de toda esta vida, digamos, atravesada por la hipoacusia, por la sordera. En mi familia también hay otras personas con hipoacusia, mi padre, mis primos. Y bueno, lo que la película plantea es entender a través de la imagen y el sonido cómo escucha quien no escucha. Bueno, por medio de mi historia, la de otras chicas que fueron elegidas a través de un casting, tanto en Argentina como en Uruguay, porque la peli es una coproducción con Uruguay. Y también mi familia, obviamente. Es un entramado coral donde
se va contando, voy pasando por 8 diferentes estadios, desde mi diagnóstico hasta el implante, y me ayudo y me ayudan las otras historias también que retratamos para poder, digamos, contar mi historia. Uh-huh. Digámosle a nuestra audiencia entonces, por si hay alguien que no lo tiene del todo claro, que la hipoacusia es una sordera parcial, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? No es una sordera total. Sí, o sea, generalmente la hipoacusia es el término, por decirlo de alguna forma, más médico, y quizás decir sordera es un término un poco más coloquial de que todo el mundo conoce. Quizás si vos le decís, claro, a una persona, yo soy hipoacúsica, te dice, ¿y qué es eso? Le decís, soy, no, es que tengo sordera, es que soy sorda, y ahí entienden. La hipoacusia es el diagnóstico, ¿no? Médico, digamos, y obviamente hay hipoacusias leves, hay moderadas, hay severas y hay profundas. Yo fui diagnosticada con una hipoacusia moderada a los 6 años, cuando ya había adquirido el lenguaje, escuchando, y mi pérdida es progresiva y genética, y eso hizo que fuera perdiendo. Se me pudo haber detenido, pero bueno, perdí todo. Claro. Bueno, o sea que tu sordera también es posterior al aprendizaje. Digo, en algún momento tuviste la oportunidad de aprender a leer, a escribir, y eso también. Sí, sobre todo aprendí a hablar. Claro. Que quizás es lo más difícil. Igualmente hoy en día, si la sordera se detecta en un bebé, digamos, si lo puede implantar al año y puede adquirir el lenguaje hablado, digamos, normalmente. En mi caso, pues yo nací escuchando, adquirí el lenguaje, y fue recién en la primaria que empecé a tener algunos problemas en los dictados, que escribía incoherencias, digamos, porque no escuchaba lo que me estaban diciendo, entonces pensaba que escuchaba algo y escribía mis propias historias, y ahí la maestra dijo, pasá algo acá, y ahí, bueno, se dieron cuenta. Y empezó este otro camino que relatás en tu documental. Ahora, ¿cuánto demandó la producción artística? ¿Cómo fue el camino en la búsqueda de personajes? Porque, bueno, algunos estaban dentro de tu propia familia, pero vos hablaste hace un momentito de un casting que se hizo también. Sí, se hizo acá y en Argentina, o sea, un casting para un documental, ¿no? Lo que buscábamos era niñas y jóvenes o adolescentes que pudieran representar ciertos recuerdos, digamos, y que tuviéramos ciertas similitudes también con mi infancia y con mi adolescencia, que pudieran relatar ciertos recuerdos, digamos, de mi infancia y de mi adolescencia, y a su vez también abordar otro punto de vista con su historia personal. Uh-huh. O sea, ¿y eso en cuánto tiempo te demandó todo ese proceso para encontrar a estos personajes de lo que vos querías contar, ¿no? Representativos de lo que vos querías contar. Sí, llevó tiempo, pero bueno, uno también está como, bueno, yo pertenezco a la comunidad de personas hipoacúsicas, entonces medio que ya nos conocemos entre todos, entonces era una búsqueda como muy particular, y bueno, hicimos en redes la convocatoria y habremos estado más o menos 6 meses entre Argentina y Uruguay haciéndolo. Lo hicimos de forma presencial, era el 2019, si no me equivoco. Claro. Y así fue surgiendo mucha ayuda, muchas redes y muchos grupos también. Tenemos muchos grupos privados de Facebook donde estamos, digamos, todas las personas hipoacúsicas de Argentina y nos ayudamos muchísimo. Sí, sí, conozco que hay una actividad muy intensa en los grupos, en las redes sociales, intercambio y comunicación, ¿no? Ahora, 8 cuentos sobre mi hipoacusia se presentó en estreno mundial en la competencia nacional del FITBA y va a estar disponible hasta el próximo lunes 3 en forma online y gratuita. ¿Cómo llegaste al FITBA?
¿Qué te motivó a presentar tu película en este festival? Bueno, es un festival que sigo, o sea, yo vivo en Buenos Aires y, bueno, es mi ciudad, digamos. Y aparte porque, bueno, es el único festival de cine documental más importante de Latinoamérica, yo creo que está buenísimo, que hacen una selección de películas muy cuidada y muy buena, y obviamente era de nuestras grandes opciones para poder estrenar la película, y se dio con Firu, así que genial. ¿Y qué pasó en la primera proyección? ¿Qué sensación tuviste? Porque una cosa es ver la película uno mientras la está haciendo o terminando de editar, y otra cosa es cuando ya entra en contacto con audiencias, ¿no? Con gente, el público. Sí, claro. Sí. ¿Qué sentiste vos? Estaba muy bueno, o sea, estaba efervescente, o sea, no pensé que iba a ser así, porque bueno, el estreno fue online, y bueno, la difusión la estamos haciendo por las redes, pero bueno, muchísima gente ya seguía la película desde antes, desde los castings, desde el desarrollo, habíamos hecho un teaser que la vio muy bien, entonces bueno, dentro de la comunidad de personas hipoacúsicas, ya las personas sabían de la existencia de la película y ya seguían en las redes, entonces, bueno, se enteraron de que se estrenó este lunes que pasó en el feedback y ya todos la empezaron a ver online desde su casa y me empezaron a mandar mensajes, que les sirvió muchísimo, o sea, muchos padres con chicos implantados o chicas implantadas de mi edad, un poco más chicas, un poco más grandes, o gente de la comunidad hipoacúsica también que usa audífonos, personas sordas, o sea, todo el público, digamos, el primer público de la película, como muy, muy agradecido, muy motivado por la peli, porque hay muy pocas películas, o casi ninguna, te diría, casi no sé ninguna. Si Ocho Cuentos es la película inaugural de una temática nueva, porque no estamos, en este caso no estoy hablando de un nuevo camino, digamos, de un nuevo camino posible que tenemos las personas hipoacúsicas, de volver a escuchar. Es tecnología relativamente nueva dentro del mundo y obviamente hasta que llegan las películas y todo. Es más, no sabría decirlo porque uno es imposible que conozca a todos los directores y todas las películas de todo el mundo, pero por lo menos de Latinoamérica podría decirte que no sé si no es la primera película que trata este tema desde la vivencia propia de quien la escribe y quien la dirige, ¿no? O sea, bueno, en mi caso soy yo, pero desde la experiencia personal, ¿no? No podría precisarlo ese dato con total certeza, pero creo que efectivamente es como vos decís, que es la primera película aquí en Latinoamérica, por lo pronto, desde el documental que visibiliza este tema tan importante. Y bueno, supongo que también la repercusión que va teniendo. Ahora veo también que la película es un modelo de producción, pero también de perseverancia, ¿no? Porque tiene apoyos de fondos tan disímiles como Sundance o Ibermedia. Ibermedia no. Ah, Ibermedia no. Ajá. No. Es una mención, quizás, o no, nada. No, en Ibermedia quedamos preseleccionadas, pero finalmente no ganamos. Ganamos, tenemos apoyo del Inca, del Incau, del Fondo de Coproducción Minoritaria Uruguay, de Sundance, del Fondo de Postproducción del Sundance Institute, y de Mecenazgo, del Fondo Nacional de las Artes. La verdad es que la película recibió una cantidad de apoyos increíbles que nos han ayudado a terminar la película muy bien. Y ha quedado preciosa. Preciosa. Bueno, invitemos entonces al público a disfrutarla, acercarse a esta realidad que los que somos oyentes no tenemos ni idea del mundo que se presenta para las personas no oyentes. Es un tema que yo he trabajado bastante en una investigación sobre subtitulado accesible. Así que te pregunto también, ¿la película está subtitulada en formato accesible?
Sí, claro, tiene subtítulos en closed caption en español. Obviamente también están los subtítulos en inglés por si hubiera público extranjero, pero es muy importante para nosotras que cada función o cada estreno online, cada momento de difusión de la película, digámoslo, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacerlo accesible, estamos ahí con la accesibilidad, porque bueno, porque tanto mi coproductora como yo somos hipoacúsicas, y es muy importante para nosotras, digamos, no solo como para cuidar a la comunidad a la cual pertenecemos y a la cual estamos hablando, sino también para sentar un precedente que es necesario, digamos, que las cinematografías latinoamericanas y de todo el mundo empiecen a hablar seriamente y se hagan cargo de que las películas tienen que ser inclusivas, con subtitulado inclusivo, closed caption, con audiodescripción para las personas ciegas, con debates Sí. en lengua de señas para las personas que hablan en lengua de señas también. Es muy Sí. importante no olvidarnos, digamos, de que hay un público ahí que está esperando eso. Absolutamente, hay un público que es muy grande y muy importante. Y aquí en Argentina además hay legislación para que esto se lleve adelante. Sería muy importante que en algún momento también se decida la proyección de estas películas en las salas en formatos accesibles, para Sí, que esperamos el todos y momento todas, claro, ansiosas. para que todos y todas podamos gozar de una película en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Que este es el objetivo Es el objetivo. de la inclusión para sordos, ciegos, hipoacúsicos, en fin, para todos los colectivos que atraviesan por estas situaciones. Bueno, Charo, muchísimas gracias por esta charla, un placer y bueno, felicitaciones por 8 cuentos sobre mi hipoacusia. Bueno, muchas Gracias. gracias, Julia. Gracias a vos. Un gusto. Un abrazo. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny. Félix Monty es sinónimo de dirección de fotografía en Argentina y el documental Chango, La luz descubre, es la posibilidad de acercarse al mundo de este gran profesional de Félix Monty. Las directoras Alejandra Martín y Paola Ricci, también colegas suyas, por otra parte, reconstruyeron gran parte de la trayectoria inmensa en cine, teatro y publicidad del Chango Monti. Estamos con ellas en la instancia del estreno en salas que se va a llevar a cabo este jueves en el Cine Gaumont. Hola Paola, hola Alejandra, un placer enorme volver a tenerlas aquí en GPS Audiovisual para hablar, bueno, del estreno por fin de la película y del Chango Monti, ¿no es cierto? Chango La Luz Descubre se vio por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en pantalla grande me refiero, fue este estreno. ¿Qué nuevos matices le encontraron al verla finalmente en su hábitat natural, en las salas de cine? Creo que lo hablamos, Ale, después de la tercera función,
cuando salimos un ratito, que me acuerdo que nos dijimos, bueno, nos salió didáctica sin quererlo también, ¿no? Le encontramos como cierta cosa, un relato bastante didáctico y que cuenta algo que el espectador no conoce, que el público común no conoce, que es qué hace un director de fotografía o directora de fotografía, ¿no? Entonces, eso en las palabras del chango se va explicando a lo largo de la película, ¿no? Uh-huh. Eso fue como, bueno, quedó muy claro, bueno, al menos para mí, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los grandes méritos de la película, porque, bueno, instruye a todos aquellos, instruye, por usar la, si cabe el término, a aquellos que no tienen que ver con el mundo del cine, pero a su vez se adentran en detalles maravillosos, muy sensibles sobre el universo del cine y la fotografía en particular. Pero también va a ser un registro muy importante para las y los estudiantes de cine, ¿no? Para acercarse a ese métier, a ese oficio, a esa rama del cine de la que, bueno, ustedes dos son, por otra parte, son colegas del Chango Monti, porque son ambas directoras de fotografía. Ahora, pienso en Chango La Luz Descubre como un tributo al Chango Monti y al mismo tiempo, por extensión, al oficio que ustedes abrazan. ¿Qué devoluciones tuvieron al respecto de sus colegas, de otros colegas que vieron la película, tuvieron la oportunidad de verla? Básicamente, la primera devolución es agradecernos por el sencillo hecho de haberla hecho a la película. Creo que muchos de nuestros colegas no... O sea, agradecen que exista una película sobre el chango y que también eche luz sobre nuestra profesión, esto que decíamos recién. Es como que uno puede tener 30 años de profesión y tu mamá, tu tía, tu hermana no entiende en qué consiste. Y digo, más allá del chango, me parece que por ahí, digamos, la película tiene ese mérito de que se puede entender en una hora y media qué hace un director de fotografía y va a ser de mucha utilidad en ese sentido. Uh-huh. ¿Y qué dirían ustedes cuál es la misión esencial de un director de fotografía, una directora de fotografía como ustedes? ¿Y qué aprendieron en ese sentido del chango? Contesto yo después, Pau, si quiere. A mí me parece que la misión de un director de fotografía es interpretar en imágenes... modelar con la luz y el encuadre lo que sueña otro, digamos, que otra, que es un director, una directora. Yo creo que un director de fotografía, y lo ves al chango, es un intérprete de un sueño ajeno, digamos, que le pone lo propio. En ese sentido, me parece que el chango, se parece a un actor un poco también, un director de fotografía, porque le da luz un guión ajeno, digamos. Genera un segundo relato, digamos, en paralelo al relato del guión. Uh-huh. Sí, Paola. Yo creo que somos también, completando un poco, en realidad está perfecto lo que dijo Alejandra, como siempre. Creo que ayudamos a contar una historia, ¿no? Desde lo nuestro, pero el relato, el guión, es como el centro de todo eso, y sí, junto al director y al director de arte, o la directora y la directora de arte, contamos en imágenes la película, a partir de esa... de ese guión, ¿no? Eso en el libro de Nisbik, me estoy acordando de Nisbik, que ahora no me acuerdo exactamente una frase en el libro Oculto a la Luz, él lo explica maravillosamente, ¿no? Como, bueno,
nosotros interpretamos la historia y lo que el director quiere y lo llevamos a cabo, ¿no? Uh-huh. Las dos cosas. O sea, porque hay una historia que contar, ¿no? Y que eso habla mucho el Chango del conflicto, de Luis, de que hay que contar una historia y demás, ¿no? Entonces, bueno, igualmente es todo eso. Por eso es tan complejo, porque lo preguntás y en 5 minutos obtener una respuesta de qué hacemos siempre resulta como incómodo, ¿no? Siempre hago el chiste a mis alumnos, que es bastante feo, o sea, bastante de humor negro, digo, mi mamá y mi papá se murieron sin entender qué hacía yo, a qué me dedicaba, estoy segura que no entendieron nunca bien qué era lo que yo hacía, ¿no? Hay como un imaginario del público en general, y las preguntas que te hacen son increíbles, como... Ale, nunca te preguntaron, ¿qué haces? ¿Vas y sacas fotos en la filmación? Esa es una gran pregunta que te hacen, ¿no? ¿Vas y sacas fotos? Sí, sí, obvio, sí. Te preguntan eso. Claro, es un clásico, digamos. Es un clásico, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿y cómo se asignaron, cómo asignaron los roles entre ustedes dos? Y justamente en relación al trabajo de dirección de fotografía para darle... una dirección de fotografía justamente a una película sobre el gran director de fotografía, Félix Monty. ¿Cómo se repartieron ustedes, entre ustedes los roles? ¿Cómo se dividieron, resolvieron las diferencias de criterios, si las hubo? Mira, a ver, la verdad es que la película no es una película que busque tener una dirección de fotografía protagónica, en ese sentido. Nosotras acompañamos, o sea, acordando con la cámara, digo, sin restar mérito a la fotografía de la película, me parece que el principal trabajo es de cámara, y ahí nos acompañó una camarógrafa que es Lucrecia Ferraro, y después sí, bueno, había que hacer una puesta de luz en las entrevistas, pero básicamente era acompañar, apoyar lo que había, ajustar un poco, decime Pau si querés aportar algo más, pero no, creo que es alguna charla que alguna vez tuvimos, o sea, y la dirección de fotografía de esta película, no porque no, es una historia, es un documental de un personaje, no buscamos el virtuosismo fotográfico, y con respecto a cómo nos dividimos los roles, creo que nos acompañamos, nos complementamos, nos cubrimos. Me parece que fue parejo y no te lo sabría desentrañar exactamente cómo fue porque se fue dando. ¿Quién hizo cada cosa? Claro. En todo caso fue un trabajo compartido, ¿no? Ahora, ¿soltaron la película ya y que siga su camino a partir de ahora? ¿O sienten que todavía podrían decir algo más, que no está terminada? ¿Que podrían haber agregado algo más? Ah, sí, bueno, es muy difícil, en 83 minutos, 70, contar 70 años de cine, que son los 70 años que tiene el Chango literal en el cine, porque empezó de muy joven, es imposible, hay que hacer una serie de muchas temporadas, digamos, para abarcar todo. Entonces, sí, el recorte es este. Dentro de este recorte que elegimos conscientemente, en mi caso particular, para mí está bien, es bueno, está bien. Uh-huh. Y bueno, siempre pienso y siempre hago el chiste del videoclip de Soda Stereo, no sé qué, pero bueno, porque recién dijiste publicidad, teatro, sí. Cine... Pero también hizo la fotografía del famoso videoclip, que fue un hito dentro de las historias de los videoclips que de Ciudad de la Furia, el Chango, por ejemplo, ¿viste? Y así empezás a encontrar perlitas que hizo como óperas en el Colón, o sea, nada, y empezás y empezás y empezás y no terminás nunca.
Claro, esa es la realidad. Pero dentro del recorte y dentro de la elección y de la intención narrativa y del guión, sobre todo trabajado, bien trabajado por el productor también, por Alejandro, creo que nada, está bastante lograda la intención. Alejandro Harman, Alejandro Harman es el productor de este documental. Ahora, ¿cuándo sintieron al mismo tiempo que ya tenían la película? Pues después de tanto trabajo de conocer al Chango Monti, de compartir con él tantas cosas, de, bueno, admirarlo y tenerlo como maestro, supongo, para ustedes, y con tanto material y tanta trayectoria, ¿en qué momento sintieron ustedes, dijeron, bueno, ya está, esta es la película? Yo creo que sentimos que la película estaba haciendo el montaje, digamos. Yo particularmente, y Pablo lo sabe, digamos, también tenemos como personalidades distintas en eso, ella es más optimista, yo después de terminar de filmar, en la etapa de montaje, siento que no funciona, que la película no va a funcionar, que el Chango es un genio, pero que nosotras no, y la película no. y que una cosa es su trayectoria y otra cosa es hacer una película, digamos. Pero no, definitivamente en el montaje con nuestro montajista genial, que es Fernando Vega, le fuimos encontrando una forma. Y bueno, y también aprendiendo a dejar cosas afuera, digamos, porque a veces menos es más cuando uno hace una película, trabaja en el montaje. Y nada, para conocer la vida y obra del Chango, sentate a tomar un café con él. O sea, esta película es un recorte modesto que pretende ser una película que la gente vea en el cine y esté bien, digamos. Entonces, creo que con respecto a tu pregunta, en el montaje y con las últimas limpiadas de Fernando Vega, que iba sacando cositas que sobraban, y me parece que está bien. Ahí estuvo cada mejor. Claro, ahí estuvo el límite en todo caso, ¿no? El toque de que a veces quien está no está tan involucrado en el armado de un relato puede darse esos gustos, ¿no? De decir, bueno, cortamos acá. Acá no, creo que no, ni lo hablamos entre nosotras. La respuesta a tu pregunta, en mi caso en particular, cuando la vi estábamos haciendo la postproducción, cuando la vi en grande. Ahí fue cuando, cuando dije, está buena, va, me gusta, estoy tranquila. A mí me gusta, estoy tranquila. Pero cuando la vi en grande, antes, y era raro. Es una película, está buena verla en cine, me parece. Porque está mucho del trabajo del Chango, ¿no? Y eso se luce mucho más. Sí. Es también una clase de cine, la película. Esa es la verdad. Así que tendría que ser, sí, el lugar natural, aunque después vaya a cinear o a otras plataformas, el lugar natural para descubrirla y para deleitarse es justamente una sala de cine, que es ahí. El mundo del Chango Monti está también en la pantalla grande, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué comentario privado les hizo el Chango después de ver la película con público? Porque él no la había visto, o sea, él la vio en Mar del Plata por primera vez, ¿no es cierto? No la había visto antes. Bueno, nos mandó mensajes de infinito agradecimiento. No sé de qué, gracias a él, ¿no? Y primero de sorpresa, o sea, yo creo que no nos mandó un mensaje, pero nos hubiese mandado un mensaje de ustedes, están locas. Yo insisto, digo, a veces que me lo preguntaron, yo creo que él no lo puede creer que hicimos una película sobre él, y me parece que lo reconforta. Yo creo que para él debe haber sentido
que nada, que está bueno, o sea, que todo el mundo dice que es un genio y bueno, y le llegó un reconocimiento en forma de película, que es lo que más, él más quiere. Pau, bueno, para no, vos. No, bueno, ya empiezo a llorisquear. Sí, sí, ya empiezo, ya me viste, Julia Mar del Plata, yo soy la que llora. Esto a mí me lo dijo, ustedes están locas, me lo dijo. O sea, esto que Ale dice, nos hubiera mandado, bueno, a mí me lo dice, ustedes dos están locas, como hicieron una película sobre mí. Pero bueno, está contento, nos está acompañando. Eso también, son pequeños, conociéndolo, son grandes gestos que nos esté acompañando todo el tiempo. Claro. En esta etapa, por ejemplo. El Chango Monti, por lo que ustedes revelan en el documental, en Chango la luz descubre, además es más bien de perfil bajo, ¿no? Pese a, sí, a su grandeza y a que se ha codeado y se codea con todos los grandes directores, actores, actrices, es de un perfil muy bajo, o sea que supongo que no debe haber sido sencillo tenerlo con ustedes, acompañándolas en este proceso, ¿no? De estrenar y de dar a conocer el documental. Tal cual, pero así como es de perfil bajo, es un hombre leal y de palabra, entonces se siente comprometido y bueno, más de una vez le dijimos, no, vos decís, vos no pones el límite, porque nos metemos con la cámara en tu casa. Bueno, es perfil bajo y una vez que dijo que sí, se abrió con toda generosidad, esa es la verdad, y nos cuidó. ¿Nos cuidó? ¿En qué sentido lo decís? Bueno, que nos preservó, digamos, en rodaje, nos habilitó, si sabe que necesitamos que haga una nota, la va a hacer y no la hace por él, sino por nosotras también. Se siente agradecido, entonces quiere que estemos bien con la película que hicimos sobre él, o por lo menos así lo siento yo, y creo que Pau también. Ajá. Sí, nos cuida. Es muy generoso. Seguramente. ¿No? Es como que nos retroalimentamos, ¿no? Nosotras con él, él con nosotras. Y sí, esa palabra nos cuida, me parece que es tal cual, nos cuida. Bueno, esa generosidad de él para con la gente que ha trabajado con él, que sigue trabajando con él, porque el Chango además está activo, y para con ustedes está muy reflejada en la película. Así que les felicito, les agradezco este nuevo contacto por Chango, La Luz Descubre, y felicitaciones. Paola, Alejandra, un gusto enorme haberlas tenido aquí en esta instancia ya del estreno en salas y en nuestro último programa del año. Muchísimas gracias. Les mando un beso muy, muy grande y felicitaciones. Gracias a vos, Julia. Gracias, Julia. Un honor cerrar el año acá con vos. Qué menos que ustedes dos. Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles, el primero de 2022. Muchas gracias a Ioni en la supervisión, a Gonzalo Sorais en la dirección técnica. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del cine argentino. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hay mucho para todos los gustos, mucha variedad y cosas muy, muy interesantes. Y no se pierdan a partir de hoy, Chango, La Luz Descubre. Hasta la semana que viene. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y muy feliz 2022 para todos. Hasta pronto.
Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.